Dale. Ay, ahora sí. Ahora sí, un minuto después, grabando. Bienvenidos un día más a estos vídeos caóticos, como yo, como tú. Yo. Hoy os preguntaréis, ¿qué vas a hacer? Estoy viendo la serie de Luis Miguel, la primera temporada, la segunda todavía no la he empezado. Estoy en el capítulo 6-7, cuando este vídeo se emita a lo mejor ya he terminado la primera temporada, porque la verdad es que me tiene enganchado. ¿Y qué es lo que me ha traído a venir a ver este vídeo? Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. Pues descubrí en la serie a Ethan, que es un cantante, es un niño, un cantante que hace de Luis Miguel en la serie, que yo ya lo conocía porque había estado, creo que es en La Voz Kids, si no recuerdo mal, en un programa de talents, y ya me había quedado con su imagen y su voz y esa forma que tenía especial de transmitir. Y cuando lo vi cantando Malagueña, Salerosa, ¿qué? Me morí. Aquí queda mucho difunto romano enterrado. Directamente me quedé en shock. ¿A quién no le va a gustar? Me alucinó. ¡Qué cáncer de tengo! Ethan, que es nieto de Diango, hijo de Marcos Yunas. Sí. Me dejó loco. El loco. ¿Qué pasa? Yo no lo sé. ¿Qué dije yo? Pues si esa canción la he hecho y ha metido esas voces y esos sonidos tan bonitos, que qué bonito lo hace, que os voy a dejar un pedacito para que lo oigáis por aquí también. Salerosa, besa tus labios, quisieras malagueña salerosa. Aunque lo tenéis, lo tenéis subido en YouTube, en Netflix, tenéis que ir a ver ese vídeo, que lo tendréis en la caja de descripción de este mismo vídeo. Dije, tiene que existir la versión que hizo Luis Miguel cuando era niño. Pues voy a verla y voy a descubrirla. Y la pinché un poquito para ver qué era o no y dije, no la puedo ver así, esto lo tengo que compartir con la gente caótica. Entonces aquí estoy para descubrirlo. Vi un pedacillo, pero para descubrir el vídeo completo junto a vosotros. Luis Miguel cantando Malagueña Salerosa en... A ver en qué año fue esto, en el 81, 82, no me acuerdo. Llegado el momento y su tiempo. Según la serie, porque es la única información que tengo. Sí, que verdad. Yo no conocía nada de la vida de Luis Miguel, solamente había escuchado así como que su madre estaba desaparecida y tal. No sé nada. Lo que me voy a extender aquí, voy a estar 6 meses de monólogo. Pues me he quedado alucinado con su biografía. Aparte de la voz sobrenatural que tiene, porque tiene una voz espectacular ya desde niño. ¿De quién es esa voz? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow con el padre! ¡Wow! ¡Wow con el padre! Que tampoco sabía que era español o gallego, como decís por ahí, por Argentina y por otros lugares de Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué personaje! Contarme de su vida, hasta qué punto era muy querido o no. Y después de saber un poco cómo ha llevado la carrera, o cómo llevó la carrera de su hijo en los principios y lo que hizo. Ahora ya sé que no está vivo, pero a mí me ha dejado loco. O sea, me ha dejado loco. No me gustó nada ese personaje, lo siento, pero había que decirlo. No me gustó nada. Una persona demasiado explotadora, ¿no? Sobre su hijo. Y muy machista, no sé, muy manipulador, no me gusta nada, perdonad, es que al final me he tenido que mojar. Bueno, vamos a ver a Luis Miguel de niño. Tengo mucha curiosidad. Creo que como soy rubita. Malagueña salerosa. A ver esto que dura. 4 minutos. ¡Play! No. ¡Play! ¡Joder! ¡Play! El padre tiene arte en la guitarra, pero qué bonitos ojos tienes.
desgracia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si tú me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, Dios, wow, ¿cómo no habíamos visto esto? ¿Cómo yo no sabía de la existencia de esto? Wow. Bueno, y ahora uno, ¿qué dice? ¿Qué dice uno después de esto? ¡Toda una vida! Dios mío, no, yo no he seguido en la carrera de Luis Miguel. Yo conozco muchas canciones de Luis Miguel, pero no he seguido su carrera. Yo no sabía, hasta que vi la serie, la brutalidad que había hecho este niño, siendo niño. A ver, yo entiendo, quitando ya el tema del padre, yo entiendo que el padre viera una oportunidad de oro, porque este niño es sobrehumano. Esto que ha hecho en un vivo, en un directo, acompañado a la guitarra, quitando luego lo que, según la serie he visto, lo poco que he visto aún, haya pasado después, que es que flipo. Estoy alucinando. ¡Wow! 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 Este tipo de canción no la puede cantar cualquier persona. Tiene que ser alguien con una voz especial. Bueno, como diría, como se podría decir, tocada por un dios, ¿no? Es flipante. ¡Te quieres callar! ¡Wow! El padre genial a la guitarra. Me ha encantado. ¡Qué aflamencado! ¡Qué pasión le ha puesto siendo niño! ¡Qué caras de... te entrega la música! Es que estoy alucinando todavía. De verte a ti. Me ha encantado, o sea, la diferencia entre Ethan, que es fantástico lo que ha hecho también. O sea, es que es para tirarse al suelo y hacerle así. Esto fue una actuación en vivo, además con su padre, con esa presión no acompañada de... brutal, brutal. Brutal Luis Miguel. Relájate. Brutal Luis Miguel. ¡Otra vez! Enhorabuena, Ethan, porque lo has bordado. ¿Pero qué le ha dado a todo el mundo con esa chica? Y tendré que ver más cositas de Luis Miguel de niño, porque si hay algo así, por favor, decidme cosas nuevas de Luis Miguel que se puedan ver de niño. ¡Es un escándalo! Que ya llegará el día en que veamos algo de más adulto. Brutal. Gracias. Oye. A mi amiga Eva, que me recomendó ver esta serie porque me ha descubierto un mundo nuevo. Yo sabía que te iba a hacer de ilusión porque te gustan las colitas. Muchas gracias. Y nada más, aquí me quedo con esta locura que se me ha metido en el cuerpo. ¡No, no, 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 no! Un beso y nos vemos en próximos vídeos con Jessy o a veces yo. Depende, porque no podemos grabar siempre juntos porque por diferencias de tiempo. Un besito, adiós, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Tu labio quisiera para